Saludos, soy Waka el Maestro Tao. Bueno, esta es mi crítica a los que divulgan pendejadas estúpidas sobre las películas de Disney, series de televisión, etc. Como podemos ver, hay demasiados imbéciles que inventan pendejadas sobre los mensajes subliminales. Bueno, este tema ya lo tocó Wolfwama, pero me vale un pepino. Hay muchos de estos idiotas que imaginan cosas como La Sirenita, el tan famoso PM del castillo. En la época que salió La Sirenita, era la época con más censuras de la historia, con cualquier cosa tenga algo referido con el sexo es censurado. Automáticamente, porque una de las torres tenga una forma rara no significa sea un pene. Si hay un pene dibujado, como estos idiotas dicen, la película hubiera sido censurada. Inventaron esa pendejada para ganar fama en internet y la mayoría son posts de Taringa. En ese sitio es lleno de imbéciles que imaginan cosas como decir cierta cosa tiene mensajes subliminales, como ver la película dicen, miren algo subliminal. Ahí dice sexo, pero yo veo Disney Animations, en eso dicen que ven un mensaje subliminal. Imaginan 12 penes. Por lo cual hay videos posteados en YouTube y en otros portales de subida de videos, mostrando esas pelotudeces a nivel pendejo. Como poniendo la canción de Pokémon al revés, dicen se escucha satanismo. Veamos se lo dicen es cierto. Nadie más. Atraparlos, mi prueba es entrenarlos, mi ideal. Viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh, Pokémon, entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrapar. No, solo escuche la canción de un anime para niños. Al revés, si la prestan atención. O Pokémon entenderé tu poder interior al revés, no escuche nada relacionado con el satanismo ni nada de esas pendejadas idiotas. Estas idioteses la mayoría vienen de animaciones gringas o animes para niños. Por culpa de esos idiotas, ponían toque, mon, como satánico. Jajajajaja, qué pendejos. Ese anime fue inventado por Nintendo, en fines de los 90 con un personaje llamado Pikachu. Ese anime me han torturado todo un año.
es monótono y repetido, el prota es un idiota. Y la trama es demasiada estúpida, pero les repetiré, la canción no es satánica, ni tiene pactos satánicos. Solo es un simple anime para niños, poco creativo nada más. La mayoría de los mensajes subliminales que postean son falsos o inventado por ellos. Como la foto que pondré de los rescatadores en la descripción del vídeo, ese material ha sido posteado en Taringa, así es esta red de ayuda. Está llena de spam de parte de estos idiotas que quieren ganar fama inventando cosas que no son ciertas hasta alterando de una forma penosa. Cuadros fotográficos, poniendo mujeres desnudas. Si no me creen, miren mi nombre XD, en la descripción del vídeo y verán. Esa fotografía es tan falsa, que a kilómetros te das cuenta su obviedad, si vemos bien. La foto de la mujer desnuda está en una jungla, no una habitación. Ni saben falsificar, los muy pendejos. Estas pendejadas de mensajes subliminales, de contenido sexual. Son vista por ellos mismo como su nivel de retraso mental es tan grande, que las tienen que alterar las evidencia o inventarlas, ¿de qué sirve hacer esas pendejadas? Retrogadas, pues para nada, solo difaman series de televisión, películas que a mucha gente les gusta, pero estos retrasados mentales, se creen que inventar pelotudeces o alterar las fotografías van a ser famosos, ja, cualquiera si analiza bien, estas evidencias verán que es falsa. Dejaremos que Roku las analice. Veamos, los mensajes subliminales son impuestos de manera intencional para dejar mensajes ocultos como la religiosidad, el consumismo, la rebeldía. Es una manera de dejar grabado en el subconsciente de la persona, precisamente es un texto casi imposible de ver o una figura, que esa figura quedara grabada en el subconsciente. Por ejemplo, aquí les dejo un mensaje subliminal en esta canción. ¿Lo escucharon? Pues ahí está el mensaje subliminal. Te dice Azi, suscríbete, así es yo intencionalmente. Impuse el mensaje subliminal en esa canción. Jajajajaja, no por escuchar ese clip. Lo oigan, se van a suscribir. Los mensajes subliminales son hechos, con fines religiosos, lucrativos, etc. Los dicen eso. Que en los animes para niños o en las caricaturas hay mensajes subliminales. Es mentira, la mayoría de esos mensajes subliminales son falsos, como la alteración de fotografías, para crear una evidencia falsa. Para ganar fama en internet, eso sí es realmente patético. Ahora voy a analizar las fotografías y verán que son falsas. El palacio de la sirenita, esta es la original, lo acercaremos para verlo más detalladamente. Esto, que tiene subliminal, pues nada tiene la fuerte coincidencia de que se parece un miembro, este es un dibujo demasiado extravagante, por lo cual tal vez sin intención haya salido eso o la copiadora haya fallada y quedo con eso. En eso un niño de 4 años no le quedará grabado en el subconsciente, porque no sabe qué es eso. La siguiente, esta es la reina de la falsificación. Esta se nota que es bien falsa. La acercaremos para verla más detalladamente, no se preocupen, los pezones de la mujer están con censura.
Eso que tiene de subliminal, solo es una foto alterada con el Paint. Se la algamos un poco más, notaremos la muy mala edición fotográfica. Ahí lo vieron, el mal truco fotográfico, y para qué tomarse la molestia de hacer semejante edición de vídeo si es más fácil dibujarla. Nadie lo notaría. Hasta los píxeles no concuerdan con la imagen original y se nota, esta foto es de una revista pornográfica, porque el fondo es de una jungla. Hay varias revistas de mujeres desnudas que las ponen en lugares verdes. En esta supuestamente en este cielo estrellado, dicen se ve la palabra sex. Que en realidad son solo puntitos puestos al azar sin ningún significado. Pero para demostrar su nivel de pendejes la retocan, con el Photoshop. En este posteo, les leeré las artes de estúpides que postearon y verán que es una pendejada. Un tipo que sabía su ágil y llevó a su hijo a ver El Rey León, de Disney. Iba traduciendo los nombres de los personajes al niño. Por los visto, Simba significa, como corresponde, león, pero Pumba, el nombre del cerdo salvaje, equivale a esmegma, la secreción blancuzca que se forma en el prepucio. Las aventuras del pequeño león contienen otras alusiones políticamente incorrectas, como por ejemplo en un momento en que Simba está tumbado ante un fondo de estrellas titilantes, puede verse como los puntitos brillantes forman la palabra sex. Joder, suena como un intento de degradación contra una película que en 1994 tuvo un mega éxito, y todo el mundo lo compraba, iba al cine, lo insólito. Son las películas de Disney que dicen hay mensajes subliminales pornográficos. Eso es una idiotez espantosa, si realmente tiene eso la hubieran prohibido por su alto contenido sexual. Por decir que Pumba es semen en suajiri. Si tantos mensajes subliminales pornográficos, los niños querrán bifearse a Nala o bifearse a Kiara. Armar partusas con las leonas del Rey León, en poner mensajes subliminales, del tipo sexual. Eso es una idiotez porque los niños nunca lo entenderán, después del supuesto plagio. Esto, el segundo gran fraude contra Disney, no solo Disney, también en los animes. Me gustan los niños, pero no soy una pedófila, jamás le tocaría nada de lo que sea íntimo de ellos. Odio esas pendejadas de mensajes subliminales. ¿En dónde estarán los demás? Me contaría, con dos de los amigos de Oye. Hola, nada, me gusta tu nuevo aspecto, a yo solo vine a arreglar ciertos asuntos con Scar, ese brujo tiene algo pendiente conmigo. Yo no estoy en el staff de Oye, yo soy del staff de Silvestre, bueno Link. Te presento, a Nala. Ella será de muy mucha ayuda, a eso no le digas ciertas cosas desagradables. Ella es mujer y es la reina de todo, su esposo y su nieto vendrán para el año que viene. Me tengo ir a bueno si Silvestre me deja podré darles una mano a buscar a tu esposo Nala. Bye. Hola, me llamo Link. Soy uno de los socios de Oki, espero te sientas cómoda. Eso, nosotros no somos un grupo de ellos, se dicen ser pervertidos, no hacemos nada de eso, espero que te sientas cómoda. Qué aburrido, mi intención es llevarte a mi cuevita, destrozar la cama contigo, usártela de mamina. ¿Qué? Eso no. No me gustan esas propuestas sexuales, Después te dicen que soy un gay porque no me gusta esas propuestas de paliducho. Menos jifear con una mujer casada, Dios. Ja 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 ja, se lo creo yo. Pensaría yo sería como las asistentes de Wolf Gamma. Parece que me gusta ese staff, espero esa broma no me haya puesto como una puta. No creo, más de 17 años como Riena no haría algo tan bajo. Esas idiotas de las
mensajes subliminales son difamatorias. Al inventar esas idioteces solo difaman series, películas y hasta artistas. Son tan capaces de decir que esta canción pues al revés es satánica. Hablo de la música de fondo. Pensar no eres un grosso, descubriste mensajes subliminales de Pokémon. Pero con el tiempo eso se descubre resultó ser una mentira. Por lo cual esos supuestos mensajes no son ciertos como los mensajes subliminales de mi película. Poniéndola como una pornográfica. ¿Qué hubiera pasado si esa broma que le hice a Link se la haría a Wolf Gamma? Los desiertos. Esta arena se te mete en los dedos, las mendigas piedras que te pinchan y el piso recaliente. Hay huellas de un hombre bestia, pero jamás la he visto. No se parece en nada a los hombres bestia de mi reino, son raras, parecen de un felino por lo que veo. Tiene el tamaño de un hombre. Son las de Shirkan. Bueno, lo leyó Roku, tiene toda la razón, es una pendejada estúpida inventada por ellos, Pumba no es semen en Swahili. Si no es cáscaras. Les dejará el traductor de este idioma africano. ¿Vieron la gran pendejada que ha sido descubierta por el simple hecho de usar un simple traductor? Del español a otro idioma, el autor de este posteo con todo inventado usa el avatar de Papa Pitufo, muchas cosas de Taringa no son ciertas. Muchos posts son inventados, hasta escriben historia de ficción, como el Tiles Doll y el Mario Asesino. En redes como estas están llenas de gatos. Fake, datos que son falsos e información heroína y gatos inventados por ellos. No solo está estos pendejadas subliminales, en Taringa sino en YouTube, poniendo que hay mensajes subliminales, en series y animes para niños. Hasta dicen que Barney el Dino Gay, al poner sus canciones al revés se escuchan pactos satánicos. ¡Qué pendejadas! Descubrí mensajes subliminales de contenido sexual en los vídeos de Oki. De Silvestre, entre varios loqueneros, los Dark contiene alto contenido de satanismo. ¡Oh no! ¡Au! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh no! Esto es lo último de este gordo. Ahora inventa mensajes subliminales, que no hay, denle con toda. Por difamar e inventar pendejadas estúpidas para difamar, gordo de mierda. Delen con toda. Bueno, lamentablemente lo supuestamente descubren, digamos inventan mensajes subliminales. No son niños, son adultos. Porque los niños no hablan de eso, no entienden nada. Como el texto leyó Roku, decía un tipo le traducía los nombres de los personajes, decía que Pumba es semen en Swahili, use un traductor online. Me lleve la sorpresa, si sienten decepcionados con eso. Les diré algo, Jodance Pumba es cáscaras en Swahili. El texto no tiene nombre, lugar ni nada. Ahí demuestra la obviedad, que el texto es inventado, como se nota. Es inventado es fácil. A ver, decir, el nombre de la persona dice un tipo. No dice en qué lugar vive ni nada de, nada. Algo totalmente fake, como la mayoría de los mensajes subliminales, hasta, dicen que Marketing Manson. Ponía mensajes subliminales. Hasta de la música no se salva. Originalmente, los mensajes subliminales eran usados en campañas políticas, poniendo textos e imágenes imperceptibles para mente consciente pero perceptible para el subconsciente. Esto lo sé por qué. Me lo explico Roku.
colmo, hay idiotas que se creen esas pendejadas subliminales. Diciendo que son ciertas, como el supuesto mensaje subliminal de Mario Galaxy, dice Luis Mr. Gay. Retocando letras de la portada, eso no es un mensaje subliminal, es un juego de letras. ¿Qué hacíamos? En la primaria. En armar palabras, con una sola lo que hicieron fue jugar ese jueguito idiota. Que no tiene nada subliminal, solo una pendejada subliminal, hasta hay pendejos en YouTube que hace videos con pendejadas subliminales con música tétrica. Eso es patético, como imaginarse penes en una caricatura para niñas o inventar pendejadas sobre una película que le gusta a millones de personas. Solo inventan esas pendejadas subliminales para tener fama de la forma más pendeja posible. Si investigan se darán cuenta que todo eso son solo idioteces. En la música, tal vez haya mensajes subliminales ateos, pero no voy a decir nada, porque lo inventaría. Me rebajaría a nivel pendejo, como los creadores de las pendejadas subliminales, nos vemos. Mario, descubrí mensajes subliminales sobre los piratas aéreos, son de alto contenido homosexual. ¿Quién le dices homosexual? Mira quién habla, el gay más grande de los videojuegos. O sea tú, pendejo. Te vamos a dar el plomo subliminal,